2020. No sé, yo no me he dado tiempo a ver las imágenes, parece ser que sí que ha entrado, pero bueno, al final los árbitros intentan hacerlo lo mejor que pueden y yo no tengo nada que decir. Al final ellos lo han hecho todo lo mejor que han podido. Sí, yo creo que en la primera parte ellos han sido mejor que nosotros y yo creo que en la segunda parte hemos dado una versión más parecida a lo que somos nosotros. Y es cierto que hemos tenido posibilidades de igualar el marcador, es cierto que también hemos concedido contras, que sabíamos que el asumir riesgos y el intentar dar la vuelta al partido podía generar situaciones de contraataque, pero bueno, hay que ser valientes, hay que arriesgar y yo creo que sí que ha habido posibilidades para obtener un mejor resultado. Yo creo que sí, ¿no? Incluso la propia primera mitad, los chavales, con la propia ilusión y la responsabilidad han salido un poco atenazados, porque no saltábamos a apretar, estábamos un poco metidos atrás, esos los rechaces, las segundas jugadas, y un poco la idea de la segunda parte es, oye, jugar, divertiros, soltaros, vamos a apretar arriba, vamos a arriesgar, vamos a mover la pelota con velocidad, que al final tenemos argumentos para poder dar vuelta a la situación, ¿no? Entonces, bueno, como dices tú, yo creo que este estaba goteando el vaso y bueno, pues hasta el final lo hemos intentado, que al final es un poco lo que yo les he dicho a ellos, ¿no? Que no es lo mismo irse a casa con la sensación de la primera mitad que con la sensación de la segunda mitad. Que es... Sí, 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 porque bueno, al final encuentras un escenario que a lo mejor no esperas, no dejan de ser jóvenes y las emociones aquí juegan mucho, ¿no? Entonces te ves un escenario distinto, ya sales un poco responsabilizado, el otro equipo se pone por delante.
se carga de ánimo, emoción positiva, confianza, y tú te quedas un poco noqueado. Y han aprovechado esos 3-4 minutos para, en situaciones donde sabemos que ellos son fuertes, que es la pelota parada, pues para hacernos daño, ¿no? Bueno, me quedo pues con la capacidad de reacción, ¿no? Con la ilusión y con la segunda parte, con las buenas sensaciones y por lo menos con intentarlo hasta el final, ¿no? Esta competición está muy igualada y, bueno, al final yo a ellos les pido que lo den todo, que el esfuerzo no puede faltar y la ilusión, y que, bueno, así pues se puede perder, ¿no? Esto es una competición de muchos partidos donde este tipo de escenarios se dan y donde este tipo de marcadores los vamos a encontrar, pero sobre todo yo les digo que tengan la sensación cuando llegan al vestuario de decir: oye, lo he dado todo y no puedo hacer más.